Muy buenos días, muchas gracias a todos por vuestra presencia. En este caso, pues convocamos desde el área de promoción de la ciudad, de la Dirección Municipal de Cultura, para daros cuenta de la, en primer lugar, de las subvenciones a agrupaciones, a entidades musicales de la ciudad, correspondientes al ejercicio presupuestario de 2016-2017 y la convocatoria 2017-2018, que precisamente ya se encuentra el boletín oficial de la web. En primer lugar, quiero aclararos que si el año pasado era de 90.000 euros la partida presupuestaria destinada, este año pasa a ser de 75.000. En primer lugar, en relación con esta nueva realidad, que esos 15.000 euros pasan a formar parte precisamente de la partida presupuestaria de apoyo al resto de entidades culturales de la ciudad. Por lo tanto, crecemos en un 38%. Pasamos a 40.000 euros esa partida, esa línea de apoyo a entidades culturales en general de la ciudad de San Fernando. El motivo que nos ha llevado a esta modificación de crédito presupuestario, pues la realidad es que el gasto justificado por las bandas que han concurrido, concurrencia competitiva además, como no puede ser de otra manera, ajustándose a la Ley General de Subvenciones, es de 54.497,48 euros. Esta es la realidad, 54.497,48 euros. Es decir, pues 35.000 euros menos que la cuantía con la que sale de 90.000 euros en 2016. Lágrima, 10.024,60 euros. Nazareno, 5.135,34 euros. Filarmónica, 15.477,67 euros. San José Artesano, 7.794,76 euros. Y Agripino Lozano, 16.065,21 euros. Estas son las distintas partidas de apoyo de la Dirección Municipal de Cultura, del área de promoción de la ciudad, las partidas planteadas, presentadas, justificadas por estas cinco entidades culturales y musicales de la ciudad. A pesar de que lo justificado no llega a 55.000 euros, salimos con 75.000 euros, porque también estamos estimulando a otras agrupaciones musicales, le hace Esencia, le hace Despojado, que no se presentaron el año que viene, pues animándolas a que se presenten este año. Y estamos a su disposición para ayudarlas en todo lo que sea posible. Estos 75.000 euros con los que sale este apoyo, esta línea de subvenciones, pues el 60% se distribuye de la siguiente manera: el 60% podrán ir a parar a bandas sinfónicas y de música, el 35% a agrupaciones musicales y bandas de cornetas y tambores, y el 5% restante se destinarán a la participación en los actos oficiales del ayuntamiento, que se adjudican a las bandas sinfónicas mediante sorteo público, ¿no? Organización de conciertos, recitales, ciclos, concursos, exposiciones, estudios, son las actividades susceptibles de ser subvencionadas, planteadas y justificadas por todas estas entidades culturales, ¿no? Como digo, es la propia realidad la que nos hace no ser conservadores, dar un paso, ser más dinámico, atender la realidad que nos marcan las propias agrupaciones musicales. Y como digo, insisto, agradecimiento a todas las entidades que hacen grande la cultura y la música en nuestra ciudad. Yo creo que es un compromiso que adquirimos a principio de mandato y que estamos cumpliendo. El hecho de dar nuestro apoyo y nuestra ayuda a todas las entidades y agrupaciones musicales de la ciudad, porque hacen más grande la agenda cultural isleña, porque son muchas las actividades que realizan a lo largo del año, que llevan el nombre de la ciudad, más allá del Puente Tobazo y de Río Anillo, que promocionan, por lo tanto, nuestra cultura y que deben de tener todo nuestro apoyo. Como digo, este año Lágrima, Nazareno, Filarmónica, San José Artesano y Agripino, y esperamos que otras entidades se sumen a esta, como digo, a esta línea de subvenciones, este apoyo, esta traducción en hechos, lo que es una voluntad política que planteamos a principio de mandato. Quedo a vuestra disposición.